Voces en Contacto presenta la entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto. Muchas gracias amigos y amigas por continuar en sintonía de Voces en Contacto, le damos la bienvenida a la entrevista y ya le contábamos al inicio y vamos a hablar sobre la situación del sitio ancestral Tacuchcalco, este patrimonio que ha sido denunciado por comunidades y organizaciones, ha sufrido destrucción por parte de una empresa urbanística y para esto vamos a dar la más cordial bienvenida a Salvador Recinos, él es parte de la mesa por la sustentabilidad de los territorios de Sonsonata y también también de la unidad ecológica salvadoreña UNES. ¿Cómo está Salvador? Buenas Hola, tardes. muy bien. Muchas gracias por la invitación, Norma, Por aquí vamos a compartir un poco de la actualidad sobre el caso. Así, muchas gracias por invitarnos. Así es y justo quisiera que, que iniciáramos esta conversación hablando de la situación actual como usted decía del sitio eh, ya hemos conocido antes pues las posturas las denuncias que se han hecho y lo importante que es para eh, no solo el patrimonio nacional sino para las comunidades uh -huh. originarias este sitio sí eh, bueno hay este digamos eh, cosas que van avanzando y otras que están avanzando mucho más lento uh -huh. eh, hay una institucionalidad del Estado que eh, por el momento eh, de alguna manera sí se está activando y está eh, retomando las obligaciones que, que le competen verdad eh, tal es el caso de la Cámara de lo Contencioso Administrativo de la Sala de lo Contencioso Administrativo que ante una demanda que la empresa urbanística eh, responsable de la destrucción eh, de parte del sitio arqueológico eh, interpuso, pues eh, dictaminó que la demanda no, no iba a lugar. Y con eso le dio el espaldarazo al Ministerio de Cultura, a todo el trabajo que ha estado haciendo el equipo jurídico del Ministerio de Cultura. Eh, eso por un lado. Uh -huh. Por el otro lado, eh, hemos visto como también la licenciada Norma Elizabeth Lemus de Milla, que es la jueza ambiental de Santa Ana, ha retomado el caso a través de un nuevo expediente. El primer expediente ella ya lo, ya lo, ya lo había archivado y, le, y había dejado el caso, de hecho, en manos de la Fiscalía General de la República. Pero este año que pasó, eh, abrió un nuevo expediente y esto ya fue por, eh, algunos quizás recordarán, algunas, eh, que estuvimos denunciando como... La, el, desde el proyecto urbanístico Acrópolis-Sonzonate se estaban virtiendo aguas al, hacia el río Ceniza uh -huh. y, e incluso este, eh, algunos habitantes de la comunidad tuvieron la oportunidad de grabar un video en donde se evidenciaba que eran aguas pues, sin ningún tipo de tratamiento las que se estaban lanzando al río y eso es, eh, digamos, una cuestión que es eh, controlada por la ley. Entonces la jueza ambiental de Santana también, eh, digamos, es algo positivo que haya aperturado un nuevo expediente. Sí. Recordemos que este es un caso en donde eh, se construye, un pro, se desarrolla más bien un proyecto urbanístico sin contar con ningún permiso ambiental y por ende también sin contar sin, eh, con, con un estudio de impacto ambiental. Uh -huh. eh, por el otro lado también, eh, en, a finales del año pasado estuvimos compartiendo, públicamente la eh, motivante noticia ¿no? que, que representa el hecho de que el Ministerio de Cultura pasó de reconocer 48 manzanas eh, a 500 manzanas como bien cultural en este, en este territorio. En uh -huh. eh, y además emitió una resolución donde también eh, reconoce el valor simbólico, el valor eh, científico y el valor social de ese territorio. Eh, sagrado, ¿no?, para los pueblos indígenas, eh, sitio arqueológico para la ciencia convencional, decimos nosotros. Pero entonces, es una resolución que eh, eh, es muy positiva, muy favorable, muy consecuente a las demandas que nosotros como, como movimiento ciudadano por la defensa de Tacuzcalco, eh, hemos establecido desde el principio, desde que iniciamos este, este proceso de lucha por nuestra identidad cultural y por nuestro patrimonio, entonces... Eh, como les digo, se extiende el terreno ahora protegido, ya es de 48 o 500 manzanas, se reconoce el valor simbólico, el valor científico y el valor social del espacio geográfico eh, ahí en Sonsonate, eh, y también se identifican o se establecen más bien los eh, usos permitidos y los usos no permitidos de, de, de todos los terrenos que forman parte de estas 500 manzanas. Uh -huh. Eh, eh, bueno, entonces es una resolución muy positiva, muy favorable, sí. que ahora pues este, nuestro principal llamado, el Ministerio de Cultura, es que, que, que vele, que haga todos los esfuerzos necesarios porque esa resolución se aplique en la uh -huh. práctica. Porque, por ejemplo, un punto que aparece muy claramente señalado en esa nueva resolución es que eh, tampoco es permitido la, el, el, el uso de maquinaria agrícola pesada en esa en ese zona. Uh -huh. Y eh, eh, basta con acercarse para darse cuenta que ahí pues está siendo ese, todo ese terreno está siendo explotado por la industria cañera, por la industria productora de caña de azúcar. Uh -huh. Entonces ahí pasa la maquinaria eh, que utilizan ellos, ¿no? Camiones, eh, maquinaria de arado que al final también están destruyendo poco a poco el, lo que está como más este, superficial de toda la riqueza eh, patrimonial y cultural que hay ahí en Tacuzcalco. Entonces, el llamado es al Ministerio de Cultura, a la ministra Suez y para que eh, tome con, con, con toda la seriedad del caso uh -huh. esta, esta situación y pues que esperamos que... Eh, el Ministerio de Cultura haga todo lo necesario para garantizar que ahí no se siga desarrollando ese tipo de trabajo agrícola que es bastante eh, lesivo ¿no? para, el, para el contexto cultural, para el contexto arqueológico que ahí, que ahí tenemos presente. Eh, bueno, esto es, es como digamos lo positivo ¿no? sí. que ha pasado en el caso. Pero, eh, por, por otro lado, también seguimos viendo debilidades uh -huh. por parte de la institucionalidad del Estado. Los pues, procesos que avanzan lento, eh, decía. Correcto, usted. vaya. Una cosa que nosotros le señalamos a la ministra Suez Callejas es que nos parece eh, eh, demasiada, demasiada tibia su actitud con respecto a, 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 al, 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 a la ganancia que se le puede sacar al hecho de que la sala de lo contencioso administrativo le dé el espaldarazo al, al equipo jurídico del Ministerio uh -huh. de Cultura que ha estado trabajando ¿no? en el caso. Uh -huh. Nos parece que no se está aprovechando de manera adecuada. ¿Cómo podría hacerse? Aprovecharse. Es decir, digamos. se podría aprovechar porque el, el, eh, en el caso hay musa, muchas voces ¿no? a nivel nacional, no solamente en Sonsonate, que, que están demandando que el caso tenga una, una, una resolución eh, eh, adecuada ¿no? con respecto a los derechos culturales, los derechos ambientales, la protección del patrimonio cultural, pero eh, pues... Pasa eso en la, en la Cámara de lo Contencioso Administrativa, en la Sala de lo Contencioso Administrativa, pero no escuchamos una postura oficial por parte del Ministerio de Cultura con respecto a eso. Es decir, no, no aprovechan el, 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 la, la demanda de la población que hay con respecto a ese caso, y, y entonces eso de repente entra como en una especie de hermetismo, ¿verdad? O uh -huh. sea, no se quiere dar a conocer qué es lo que está pasando con el caso cuando hay resultados positivos. Es decir, que. El, que un órgano de estado diferente al ejecutivo, no reconoce que el trabajo que está haciendo el Ministerio de Cultura es importante y por eso dicen miren no no, no, no al lugar ¿verdad? la demanda que la empresa urbanística llega a colocar en contra de funcionarios del Ministerio de Cultura uh -huh. entonces eso nos parece eh, que se debería de manejar de una se podría manejar de una mejor manera entonces le hacemos el llamado a la ministra para que también pues eh, aproveche ¿no? el potencial que que, que esos espaldarazos en términos judiciales le, le han dado al Ministerio de Cultura. Pero eh, también, <coughs> perdón, nos parece que hay que señalar abiertamente la necesidad que hay en este caso de que el Tribunal de Sentencia de Sonsonate por fin eh, desarrolle la, esa primera audiencia uh -huh. que estamos esperando. Uh, en eso tampoco se ha conocido mayores detalles, recordemos que ahí no somos parte nosotros en ese proceso judicial, sí. como Movimiento Ciudadano eh, y como Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate, no somos parte eso implica que eh, pues no tenemos mayor información qué es lo que está pasando, cuáles son los motivos, las razones por las cuales no se, ha, uh -huh. se, ha, se ha suspendido ya en tres ocasiones la audiencia ¿no? y como hemos solicitado eh, incluso una reunión, una audiencia con la ministra Suecia y Callejas, pero hasta el momento no hemos tenido respuesta. Entonces estamos un poco así como eh, con información bastante escasa, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero sí nos llama mucho la atención el hecho de que, de que no se maneje tampoco eso por parte de la ministra de Cultura, no se man, no se haga público qué es lo que está pasando también en el Tribunal de Sentencia. Y sí nos llama mucho más la atención eh, que el, en el caso del Tribunal de Sentencia de Sonsonate, pues también se esté permitiendo eso, porque es un proceso judicial que está abierto desde 2018. Recordemos que el Ministerio, bueno, en aquel entonces la Secretaría de Cultura llega a, a poner una demanda contra uh -huh. la empresa por haber desobedecido todas las órdenes que le había, estado, que le había dado el Ministerio de Cultura, el, la Secretaría de Cultura, para que eh, detuviera el, el desarrollo del proyecto urbanístico. Entonces eso causó que desde el equipo jurídico de, de la Secretaría de Cultura se fuera a colocar una demanda en contra de la empresa urbanística en 2018. Uh -huh. Y es decir, esa demanda, si bien es cierto, se puso a nivel de la, del Juzgado de Paz de Nahuilingo, en un par de meses estaba en manos ya del Tribunal de Sentencia de Sonsonate. Y entonces ellos sabrán eh, explicar cuáles eran las razones por las cuales han aplazado tanto tiempo una primera audiencia sobre este caso que ha sido muy sonado, ¿no? Uh -huh. Entonces no podemos decir que haya sido porque eh, a lo mejor el juez o los jueces que están en ese tribunal de sentencia estuvieran desinformados del caso y, sí. de, la, y, de, la, y de los posicionamientos de la gente, ¿no? De las organizaciones sociales que estamos interesados en que el caso tenga eh, un resultado, digamos, positivo. Entonces nos llama mucho la atención eso, hay que ponerle atención, hay que buscar a, la, a los... A, a, los, a los jueces encargados del Tribunal de Sentencia para que ellos expliquen a los medios de comunicación y a, a la opinión pública en general cuáles son las razones por las cuales han aplazado en tres ocasiones Desde 2018. Ese, es, es, esa primera audiencia. Uh -huh. ¿Qué es lo que ha causado ese, ese atraso de esa, de esa audiencia? Bueno, simplemente la empresa eh, de manera irresponsable Sigue siguió consiga. desarrollando uh -huh. su proyecto urbanístico. Y eh, luego hasta ha iniciado ya a comercializar las viviendas, incluso hay gente que ya está viviendo ahí en ese proyecto urbanístico. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, haber dilatado ese proceso tal, en, este, en esas condiciones eh, ha, ha causado que eh, la empresa se, se, se despliegue, digamos, todo uh -huh. su, su trabajo eh, con la mayor comodidad posible. Entonces, algo que también hay que revisar. Y nosotros esperaríamos, porque ahí lo que se va a definir es eh, eh, la compensación por los delitos que la empresa ha cometido, ¿ya? que son delitos bien claramente Recuerden tipificados. ¿cuáles son esos delitos, Por ejemplo, por favor. construcciones no autorizadas es un delito, destrucción de patrimonio cultural uh -huh. es un delito, eh, desobediencia a la, todas las órdenes. Que se giraron desde el Ministerio de Cultura, desde el Ministerio del Medio Ambiente, para que detuviera el proyecto y que regularizara el proyecto, uh -huh. sabiendo que había una parte del terreno que estaba en sus manos, en donde había suficientes elementos culturales y, y arqueológicos que no le permitían construir o desarrollar más bien ahí ese tipo de proyecto. El Ministerio de Cultura en ningún momento le dijo: Mire, vamos a detener el proyecto de manera definitiva. No, le dijo: Aquí hay, este, su terreno tiene dos secciones la sección 1, digamos es una sección que no se donde no se puede desarrollar un proyecto urbanístico porque hay suficiente evidencia incluso seis metros bajo tierra de que existen elementos arqueológicos y culturales contextos arqueológicos y culturales que no podemos no, 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 no se pueden destruir y que sí se iban a destruir por los trabajos que estaban proyectados ahí sí. entonces esa es una construcción no autorizada ahí ellos desobedecieron una orden de un ministerio, de dos ministerios, y además después todavía el Tribunal Ambiental de Santa Ana eh, emitió una medida cautelar la uh -huh. cual no cumplió de manera adecuada. Entonces hay una serie de delitos muy claramente que ha cometido esa, esa empresa urbanística, no olvidemos que está ligada a Salazar Romero, y eh, por lo tanto eh, esa empresa no tiene que irse impune del caso. Y eso pues sí. es lo que esperamos nosotros, que las autoridades tomen en cuenta que tenemos ante nosotros una, una oportunidad histórica para sentar un precedente y evitar que los proyectos urbanísticos que tanto daño causan por las irresponsabilidades de los empresarios, que no logran entender que vivimos en una situación crítica tanto ambiental como de identidad cultural, ¿verdad?, eh, nacional, digamos, eh, y obvian de manera irresponsable todo, todo el marco jurídico que, que está vigente en el país. Eso no Ajá. puede seguir siendo así. Entonces hacemos el llamado a, al tribunal, a la ministra de, de cultura, a, al tribunal de sentencia de Sonsonate, a que eh, eh, de manera transparente vayan eh, informándonos eh, cuáles van y a ser gana, esas medidas sí, ¿eh? de compensación. Mm -hmm. Nosotros esperamos, porque eh, estuvimos en un par de reuniones con la administración anterior. Y los cálculos que se hacían desde el Departamento de Arqueología como medidas de compensación eran no, mena, no menos de 30 millones de dólares. No me preguntan ahorita a mí cómo están eh, divididos. Sí, ¿en qué, uh -huh. en qué va a consistir, o sea, sí. qué rubros son los que se van a ver. Porque ese dato lo tiene el Departamento de Arqueología del Ministerio de Cultura, sería bueno que también lo buscaran a ellos pero nosotros manejamos el dato desde la administración anterior, cuando tuvimos acercamiento con el Departamento de Arqueología, porque hoy no hay como mucha apertura hacia uh -huh. nosotros, ¿verdad? Entonces, eh, no menos de 30 millones de dólares es lo que la empresa tendría, pagar. De, tendría uh -huh. que pagar como medida de compensación. Y, eso, y, ese, y ese recurso eh, debería de, de, de orientarse a, a la protección, a la dignificación integral del sitio arqueológico, del sitio sagrado. Entonces creemos que eso es algo muy importante y a lo que hay que ponerle atención. Hablemos también un poco eh, del valor, Yausa decía, eh, histórico, eh, ancestral que tiene eh, este sitio. Pero al resto del país, ¿cómo afecta que este tipo de situaciones sigan pasando? Porque usted decía, bueno, este puede ser el caso que pase en, en, otros, en, en otras partes del país y quizás ni siquiera que nos pasado, damos cuenta de, de que, que ya ha pasado. Uh -huh. ¿Cómo afecta a la población salvadoreña? Lo que pasa es que recordemos que eh, en este país, de manera equivocada, eh, nos han hecho creer. Y cuando digo nos han hecho creer, hablo del sistema eh, eh, político, económico, social en el que vivimos. Nos han hecho creer que, que eh, aquí no hay pueblos indígenas, que aquí no hay culturas milenarias, que, que aquí este, no hay sitios arqueológicos de mayor importancia. Eso es lo que nos ha hecho creer el sistema en el que, en el que vivimos. Entonces, justamente ese, ese, esa forma de vernos a nosotros mismos, es, eh, bueno, y como nos vio la, l, l, los colonizadores, mal llamados colonizadores, ¿no? Que en realidad nos invadieron en 15, desde 1524, eh, y que eso es lo que se ha venido heredando, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, el problema es que eh, esa forma de vernos a, a, a nosotros mismos y ese acostumbrarnos a cómo el, la persona blanca que vino nos veía a nosotros, ha causado en, nos, en nosotros y nosotras como sociedad, eh, una ausencia de un elemento eh, ident cultural, identitario, que nosotros lo que vemos es que ahora se refleja en una crisis de identidad, y que esa crisis de identidad y esa violencia a la que fuimos sometidos desde la invasión, justamente es eh, la base de toda la situación, de todo el conflicto social que hemos venido eh, viviendo como salvadoreños y salvadoreñas, es decir, desde la época de la invasión. Eh, posteriormente toda, todo, toda la forma en que se nos vio a, a nosotros como pueblos indígenas eh, en la época de la colonia e incluso en la, en la época republicana, ¿no? después con los acontecimientos de 1932, que esa fue la base para que se desarrollara una, una dictadura militar también, todo lo que pasó, uh -huh. y que esa dictadura militar a la vez fue la causa principal de la guerra civil que duró 20 años. Y que esa guerra civil ahora es la que nos tiene en una situación de violencia social, el que vivimos, la que vivimos actualmente. Entonces, eh, si de, permitimos que los, que los sitios arqueológicos como, como este, elementos eh, físicos, tangibles de nuestra identidad cultural ancestral, sean destruidos, estamos eh, destinados a, a, a seguir cayendo en el precipicio. Eh, de una crisis identitaria y, de, y, de, y en el precipicio de un crimen de lesa humanidad uh -huh. eh, perpetuo que se, que se ha perpetuado a través de todos estos siglos desde 1524. Entonces si dejamos que esta empresa salga impune de estos delitos que ha cometido, si el Ministerio de Cultura no valora o no eh, hace todos los esfuerzos porque esa resolución nueva que acaba de emitir se cumpla, eh, si no le damos dignidad al sitio arqueológico, al sitio sagrado y a las comunidades que viven alrededor de ese sitio sagrado, eh, pues estamos en, estaríamos cayendo en, en, en ese escenario, en ese precipicio, eh, digamos, de, 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 de crisis identitaria y de, y de, y de perpetuar el, ese crimen de lesa humanidad que se ha venido cometiendo desde 1524. Entonces nosotros creemos que Tacuzcalco eh, tiene mucho que decirnos, tiene mucho que aportarnos uh, para superar esa crisis identitaria. Hay mucho, mucho mucha información, muchos, muchos datos uh -huh. eh, eh, importantísimos que están ahí en, en Tacuzcalco. Para ir finalizando, entonces, en, en ese sentido que usted planteaba, ¿qué acciones debe promover el Estado en su conjunto para proteger eh, es los bienes, eh, los patrimonios culturales y la identidad uh -huh. eh, nacional? Sí, se nos, se, se nos olvidaba al principio mencionar también cuál ha sido el papel de la Fiscalía General de la República, uh -huh. eh, de la Policía Nacional Civil y cuál ha sido el papel de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Que también ha estado. Entonces, uh -huh. eh, eh, comenzando... En ese, eh, por estos actores, verdad, eh, queremos plantear que el, lo primero que esperamos nosotros por parte del Estado es que eh, no se permita que la empresa Fénix de Salazar Romero salga impune del caso por los delitos que ha cometido. Eso es lo primero. Y que todo eh, proceso en donde se identifiquen eh, las medidas de resarcimiento, las medidas de compensación, sea transparente. Necesitamos que eh, se retome la propuesta que los arqueólogos estaban preparando desde la administración anterior. Al menos 30 millones de dólares eran los que ellos habían calculado. Y necesitamos que ese, 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 ese proceso judicial sea transparente. Necesitamos que la ministra Suez y su equipo hagan esa, es, es todo ese eh, proceso de manera transparente. También esperamos nosotros que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que recién se ha nombrado el nuevo titular, uh -huh. ¿verdad? Esperamos nosotros que retome el expediente que ya está en sus manos, que desde que estaba también la administración anterior de la PDDH, eh, ya estaba listo el, 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 el documento de, de resolución sobre el caso y hasta el momento todavía no lo ha emitido la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Ahí se reconoce el impacto que ha tenido en derechos humanos, tanto ambientales como culturales, eh, la destrucción de una parte del sitio uh -huh. y el abandono por parte del Estado de todo el sitio en general. ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Y al fiscal eh, general de la República, pero también a la Fiscalía, a la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía del, eh, a nivel de Occidente, que la sede uh -huh. está ahí en, en, en Santa Ana. Eh, también pues necesitamos que retome el papel que le, que le corresponde, porque hay un expediente en el Tribunal Ambiental de Santa Ana que quedó en manos de, de la Fiscalía y la jueza dijo abiertamente, mire, aquí se han cometido estos delitos, uh -huh. Fiscalía Investí. proceda, uh -huh. pero vemos que la Fiscalía no ha procedido, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, ahí hay una deuda también por parte de la Fiscalía General de la República con el caso. Eh, Esperaríamos nosotros que las nuevas autoridades del Ministerio de Cultura, incluyendo también las de Medio Ambiente, por cierto, eh, establezcan una, una, una dinámica que nos permita ir avanzando hacia una relación en la que nos podamos entender entre nosotros como movimiento y ellos para este, ver de qué manera se puede avanzar en el caso. Porque eh, eh, es importante que, eh, por un lado, se aplique esa resolución, pero por el. Ah, porque también la resolución relaciona el río Ajá. Ceniza con el sitio arqueológico como parte del paisaje natural sí. de, todo el, de todo el sitio arqueológico como tal. Entonces, esperaríamos nosotros que de manera articulada, de manera conjunta entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Medio Ambiente, eh, se pudiese avanzar hacia uh, la eh, preparación. De, de, de todo el proceso que tiene que ver con la expropiación de todos los terrenos que están ahí en esas 500 manzanas, porque todos esos terrenos están en manos privadas uh -huh. y los planes que tienen todos estos propietarios justamente son claro, seguir es. urbanizándolo. Uh -huh. Entonces, eh, necesitamos preparar una, una, una serie de acciones conjuntas y que, les, eh, que el, el, el Ministerio de Cultura y el de Medio Ambiente también... Se, eh, le pongan uh -huh. atención a esas uh -huh. propuestas de acciones que van a surgir o que están surgiendo ya desde este movimiento ciudadano por la defensa de Tacuzcalco y desde las comunidades del territorio y las expresiones sociales del territorio. Eh, hay que expropiar esos terrenos y esos terrenos tienen que pasar a manos del Estado. Con los 30 millones de dólares que va a dar, eh, que, que se le podría, digamos, este... Eh, eh, Establecer como medida de compensación a la empresa que ha cometido esos delitos, eso ya puede ser una base para que se pueda avanzar hacia una expropiación de todos estos terrenos. Pero también, después de que se hayan, hayan sido expropiados, es muy necesario que se comience a pensar de manera seria uh -huh. en un proyecto que eh, tenga como principal objetivo proteger y dignificar el sitio sagrado Tacuzcalco. Entonces, ese es el llamado que hacemos a, al, al ministro. Eh, lópez de medio ambiente a que se involucre en este caso el llamado también que hacemos a la ministra y callejas a que eh, eh, retomemos la comunicación que uh -huh. ya habíamos establecido verdad desde el mes de marzo del año 2019 que nos reunimos con ella y eh, esperaríamos nosotros pues que, que, que se pudiera generar ese es un acercamiento muy necesario Salvador, se nos ha terminado el tiempo, pero quiero agradecerle por habernos acompañado. Sin duda vamos a estar muy al pendiente de lo que sucede en este caso. Bueno, muchas gracias a ustedes, Norma, y aquí estamos, a las órdenes. A ustedes también, amigos y amigas, gracias por habernos acompañado en la entrevista de Voces en Contacto. Voces en Contacto presentó la entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto.